dale que hoy entró muy rápido. ¿Vos viste la velocidad que le imprimí? Pero pará, ¿qué porque, hiciste? Porque le imprimí mucha velocidad porque está el profe de gimnasia. Entonces, ¿querés hacer una letra desde ahora? Claro, para que veas que lo vi. Y borrar el pasado, ¿no? Desde hace 10 minutos que más no que borrar el pasado, quiero borrar el presente. Escúchame una cosa. No sé qué es peor, la lluvia o ustedes. ¡Ustedes! Con doble remate. Nosotros, sí, es cierto. Nos está garuando finito, durante la tarde que nos estamos garuando encima. Yo pero te puedo decir algo. Sí. Que la buena noticia es que es casi miércoles. No me den la... Después yo me confundo. Después vivo adelantado y nunca llega el viernes. Nunca llega. Digo, hoy ya. No, todavía no es. Hoy ya. Y ya vivo un día adelante. Pero ya, ya estamos. En menos de es una miércoles, hora ya es miércoles. Es miércoles. Esto va mal, chicos. Si vamos a subir al tren de Cata, esto es un desastre. Pero no, no se suban a mi tren. Vamos a subirnos al dron, ¿te parece? ¡Por favor! ¡Qué más divertido! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! ¡Hola, hola! ¡Sí! ¿Cómo les va? Nuevo amigo de Cuatro Caras Bonitas, en vivo, como debe ser por el canal de la ciudad. Está muy bonita. Muchas gracias. Qué bien le hace la pileta, qué bien le hace... Muchas gracias, porque además hoy tengo que agradecer por este cuerpo esbelto que está patrocinado, gente. Vamos a mostrar las piernas porque han pasado en esta jornada lluviosa por Derma Clinic, de Pi, definitiva, Belashep, todo, te haces todo, te llevas con lo que tenés. Llegás con lo que tenés, cuando te vas como querés, viejo. Y además el pelo, que ha sobrevivido. Gracias a Jonqueras, por favor, de Recoleta. Petro, te mando un beso divino. Me quedó todo. El Enterucci, mirá. Casamiento, Animal Print, No, no hemos sacrificado a nadie. Y este Octan, Escuela de Sirenas, las fobias. Sí, es una nena. Revisten estos aretes. Y adelante, su caleca. Ya está teniendo. Mira el programa. ¿Qué pasó? Mirá que el otro día me pisó y también me va a pegar. Pará. Escucha, hablame de las tachas. Guarda que en cualquier momento mato a alguno. Antes maté casi a Ana, la mejorita. Porque hizo ¡pa! Una tacha. Y en cualquier momento con los pies con un botón. Porque está como... ¿Qué pasa? Pero que no agente, agente. Demasiado pesada. ¿Cómo me ve, profe? ¿Bien? Perfecto. No, no. ¿Pura fibra, decís? Sí. Silvapen. Es la única fibra que puede tener encima. Mire. Qué lindo es. Bueno, basta de pavada. Che, escúchame. Programón de hoy. ¿Qué tenemos hoy, Cata? ¿Qué tenemos hoy? Dale, que se aburre Maite. Viene Manu Candal con lo último en tecnología. Antes tenemos la noticia de siempre. Si vamos a vender, nos vendamos eso. Parece que Maite Pistiner se tomó un colectivo y lo quiere contar hoy también en el programa. Muy bien. Y además de eso, para que usted no sufra y se vaya preparando para noviembre y diciembre, un personal trainer en vivo que lo va a hacer transpirar como ninguno acá en el estudio. Perfecto, ya estoy listo. Listo, le vamos a pedir la apertura. Por favor, dale. Ya. Bien, amigos, 3 minutos pasan de las 11 de la noche. Estamos en vivo como cada noche en el canal de la ciudad. Este programa se llama Cuatro Caras Bonitas, que son un montón. Sí, por todo ahora eso. ¿Estamos bien? ¿Está bien? ¿Está contenta? Estoy bien. ¿Te quedó alguna marca, energía, alguien por agradecer? No, te siento tan cerca. Mira, te estoy vibrando tanto que hoy, mira, no me entra la alegría en el cuerpo. Pero ya vamos a estar hablando de eso. Perfecto, que le entre. Con amor todo entra. Escúcheme, hablando de entrar, quien entró hoy a este estudio, nuestra amiga y compañera, la más premiada de todos nosotros, Maite Pistiner, claro que sí. ¡Una bomba! ¿Cómo le va? No falta nada. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, ¿usted? Se la ve rozagante, se la ve muy bien realmente. Se ve que esto de viajar en colectivo la hace bien. De esto de mezclarse con el pueblo, con la gente. No sé qué hablar, yo viajo desde que soy así de chiquitita. Bueno. Cuando yo tenía 3 años, mi mamá me mandaba sola, confiaba en mí. Sí, a California, a ver, pasó sola. Por el free shop pasaba. No, viajo de tan chiquita en avión, no, colectivo. Hice una tipología de colectiveros. Porque me encanta observarlos. ¿Ah? Mire que me gusta, muy interesante. ¿Viste? Ya voy a sacar un libro. Pero hoy traigo una de para. Lo peor es que es cierto. Victoria, Icardi y Maite Pistiner. Ya estamos completos. Y Joe Fernández, un amigo, le mando un saludo. Bueno, escúcheme una cosa. Así que interesante, atención. Si usted todavía no tiene identificado el tipo de colectivero que le puede tocar cuando se toma un bondi, atención con el informe muy serio, por cierto, que ha hecho Maite Pistiner en un rato. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Lo dijimos bien? Perfecto. Y hay más, compañeros. Sí, hay más, claro que sí. Aunque he identificado que mis silvanos le aplaudieron más a Maite que a mí, ¿saben qué? Porque claramente no son silvanos, si no le aplaudiríamos a usted. Hay que darse cuenta, chicos. Están dispersos. Están dispersos, nada más. Los voy a perdonar hoy. Bueno, pero... Perfecto.
obviamente a consecuencia, estoy muy bien acompañada y es de mi chiquito Candal. A ver, Manu, querido. Mi chiquito, ¿cómo le va? ¿Cómo dice que le va a todos del otro lado? Saludos, saludo obviamente y a ustedes también. Contento de estar acá. Y lo que tenemos hoy, me encanta ese plano, es... ¿Vieron que...? Solo una frente bonita. ¿Vieron que hay un celular que explota? Sí. Bueno, todo el agua que pasó debajo del puente a raíz de ese celular que explota, lo vas a tener acá. Discúlpeme, Candal. Sí. No entendí, ¿no podemos ser un poco más directos? Sí. Además del celular, es esto. Porque parece sí. que la remerita le está yendo. Es un talle. Es un talle pasa? Menos. Es un talle menos. Es eso. Candal. Mira. Es, no, esto, no, no. Esto no es casualidad. No hay nada. Simplemente estoy girando el brazo. Así, mira. Mirá. Chicos, guarda que... ¿Cómo me gusta el toque tongo? Lo voy a decir y lo voy a reclamar hasta el último programa de Cuatro Caras Bonitas. Podría volver, podría hay volver. Hay más de uno que acá se le hace agua a la boca, quiero decir. Hola, habla Héctor Casillas. ¡No! ¡No, por favor! Así no se puede, chicos. ¡Ay, ya! Así no se puede. No lo puedo. ¿Eh? No, no digamos nada, escúcheme. Bueno, ¿está bien? ¿Ya está? ¿Está bien con la pavada? Está tan duro, Candal. Igual no entendí la venta. Todo muy lindo, los tubos, los ojos, la frente, el foco. No entendí la venta, perfecto. Mi abuela no te entiende. Cantante, decime qué vas a hacer. No, el agua corrió por abajo. No, que el celular, te está diciendo que va, te va a canjear el celular. Mucha que información sobre el celular que explota. Esa es la venta. Míralo en el próximo bloque. Vos, porque no lo escuchás. ¿Eh? No lo entendés, nos informamos, a mi niño. Nos informamos, ¿le parece? Vamos mejor? A darle play a la apertura. Por noticia bonita de la jornada, por favor. Lo que hay que saber. En medio de la polémica por la evaluación Aprender realizada hoy a alumnos de todo el país, se filtraron varias de las preguntas que se realizaron. Entre ellas, le consultan a los alumnos si creen que los profesores y maestros los escuchan. Lo que habría que consultarles a los alumnos es si ellos se dignan a escuchar a los docentes, ¿no? ¿Ah? Aunque igual no verían la pregunta, porque estarían peloteando en Instagram, con el mago de las redes, por ejemplo. Ay, Dios, no tenemos futuro, no tenemos futuro. Son ellos. El ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial Daniel Scioli participó ayer, el 17 de octubre, del acto Berizo, kilómetro cero del peronismo, por el Día de la Lealtad Peronista. Pero un hecho empañó el homenaje. Le robaron el teléfono celular. Menos mal, la lealtad, ¿no? Escúcheme, Daniel, ¿alguna vez escuchó hablar de karma? No. Anote. Otra palabrita, búsquela, googleela. Miguel Ángel Ponte, secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, se transformó en noticia por la aparición de un video suyo realizando un baile muy sensual junto con una señorita. Míralo. Mira, chicos, no sé qué decir. Saquen sus propias conclusiones. Mientras Soledad Silveira paseaba por las playas de Copacabana, dos delincuentes le robaron su cartera con todas sus tarjetas y $1,500 en efectivo. ¿Qué hace con toda esa plata en la cartera? La verdad, no se entiende. Dicho esto, hay que decir que para tranquilidad de todos ustedes, la actriz no entró en pánico. Por suerte está bien, bueno. Porque los ladrones le robaron todo, menos la caipirinha, ¿no? Así que está bien. Esta tarde se desató otro escándalo en el ambiente del fútbol cuando se viralizaron fotos de Marcos Rojo totalmente desnudo. ¿Qué? El defensor de la selección juega en el Manchester United y está por ser papá por segunda vez. Mira las fotos. ¡Sotana para uno! Bien, perfecto. ¡Epa! Esto se repite a las 3. Agua. Bueno, mire qué bien. Eso tiene definitiva, ¿eh? Fuerte, no había visto la foto realmente. Sí. Bueno, bien, bien. Adivinen cómo se puso Marcos. ¡Colorado! Eso, igual, sí. Manu Ginóbili comentó cómo es que aún sostiene su nivel en la NBA. El jugador de San Antonio Spurs dijo que antes era muy exigente y que ahora, que está más grande, se volvió más laxo. Bien, Manu, cuando puedas pasarme la receta, porque yo te digo que después de cada bailecito que hago este programa, necesito 4 días de kinesiólogo. Así, tac, tac, tac. No puedo más. Un vecino de Paul Pogba, en Manchester, denunció al delantero francés porque los ruidos que hace su novia al gemir no le permiten dormir. Según el denunciante, durante los encuentros sexuales del jugador con su novia se escuchan gemidos similares a los de una película porno.
Me pasa lo mismo, ¿no? Pero con el vecino. No, lo que hace, no hace otra cosa que acreditar que Nero calza fuerte. Digo, de pie. Pega con las tres piernas. Tras su separación de Brad Pitt, desde el entorno de Angelina Jolie comenzó a circular un rumor de que la actriz se encuentra sufriendo graves ataques de pánico y ansiedad. Y no hay que ser psiquiatra para entenderlo. Realmente pánico, y sí, se dio cuenta que tiene que hacerle demorfar a ese pibe sola. Ansiedad, obvio. Está esperando que le digan cuánto le quedan de 300 palos. ¿Cómo no está ansiosa? Durante el último fin de semana, un policía noruego fue fotografiado patrullando un lago sin su chaleco salvavidas. Tras una ola de críticas, el mismo Stamnes decidió automultarse y deberá pagar 53 euros por el error que cometió. Acá, viejo, ¿qué le son? Acá yo le digo algo. Si un cana se automulta, al toque se autocomemea. ¿O no? Y bueno. Un zoológico chino es noticia por un extraño nacimiento. Un híbrido mitad cebra y mitad burro. La criatura es producto de la cruza y, aunque es raro, no es la primera vez que se da a la luz una criatura con tales características. Yo no entendí bien. Yo le digo, no veo muy bien de detalle, pero las desgastadas que va a sufrir el pobre animalito, ¿no? ¡Eh, vos, cebro! Le van a gritar. ¡Eh! Salvo que la chuta del burro no sea del burro y no de la cebra, ¿no? Porque ahí no puede ningún animalito. Se van a cuidar todos. Una cámara de seguridad de la Municipalidad Mexicana de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, Johannesburg, capturó el momento en el que un grupo de personas comienzan a discutir con un hombre que reacciona atropellándolos en dos oportunidades. Mira el video. Las imágenes muestran cómo el carro retrocede a toda velocidad y atropella a una mujer con la que había estado discutiendo, pero ahí, como verán, no termina todo. No. Regresa y atropella a otra persona que se había acercado. Tremendo. Muy fuerte. En defensa del conductor hay que decir que al menos este señor no canta. Un fotógrafo escocés capturó una imagen por la que tuvo que esperar 6 años y realizar 720 mil tomas. De acuerdo a la publicación del sitio Gizmodo, Alan McFadden tomó al ave, un martín pescador, en el momento previo antes de sumergirse en el agua. Mira la foto. Impactante, ¿eh? Realmente espectacular, ¿no? Sensacional. Uno se queda sin palabras. La pregunta es, ¿quién carajo le paga a un pibe 6 años de sueldo para esta pavada, no? Realmente, hay que decirlo. Pero bueno, en fin, hay que perderse 6 años de vida para sacar una foto a un ave, ¿eh? Por eso pensamos este... Top 5, claro que sí. Sí, otras 5 formas de gastar 6 años de tu vida al pedo. Lo dijo, puesto número 1. Enseñándole buenos modales a un grupo de barra bravas. Puesto número 2. Siendo coach de baile de Mauricio. Puesto número 3. Intentando convencer a la izquierda de que se una. Puesto número 4. Intentando convencer a Maite de que largue un ratito el celular. Puesto número 5. Intentando que Cata pague algo. ¡Pausa, pausa! ¡Pausa, pausa! Pero si yo pagué hoy una rifa. Ah. Te juro, tengo el comprobante. ¿Seguro? Y sí, me lo guardé para ganar. Vamos a abrazar. Esto es increíble. Esto es increíble. Gracias. Sentí rara. Viendo estrellas en esta habitación, póngame llanto con mi corazón. Aginti, aginti. Están lloviendo estrellas alrededor. ¡Aire! Bueno, en fin, sí, en fin, arranquemos. El segundo beso grande, estaba mirando el programa, me dice Luis Miguel. ¡Ay, Luis Miguel!
Mándame un beso grande, te amamos, volvé cuando quieras. Che, si está mirando el programa, yo voy con él. Te dejo mi silla, mirá lo que te digo. Segundo bloque de Cuatro Caras Bonitas, estamos en vivo como cada noche y no te lo arranco, Cata, si no me das la información de ultimísimo momento en materia climática, teniendo en cuenta que estaba horrible. Viste que vos no lo notaste, pero se está cumpliendo el presagio que yo te di a la noche. ¿Arranca o no arranca? Claro que iba a empezar a llover hoy, ayer, iba a continuar mañana y pasado. Y durante el fin de semana va a mejorar la condición meteorológica. Ahora te cuento que la temperatura que nos acompaña es menor que la de ayer. ¿Sí? Ayer 18, hoy 16. Así que está medio fresco para esta primavera, ¿eh? Ya que queremos que vaya cediendo este frescotor y que deje de llovizgaruar sobre nosotros, ¿sí? Claramente. Te digo, saca el piloto y con abrigo encima. Pero no me digas, no mates al mensajero, ¿eh? Vos que estás del otro lado, simplemente te lo digo para que verifique que estamos en vivo, ¿eh? 16 grados. ¿Qué pasa, Zuka? ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste el paraguas? No, me voy. ¿A dónde? Me voy. Chau, bueno, mire, escúcheme. Ahora me voy a ver la Maite. Me voy a porque es el momento del informe, periodismo de investigación. Ay, Maite, no. Pistina. Estamos al aire. Chicos. Vamos. Bueno, se vino el momento de la noche. Sí. Ustedes saben que yo viajo en colectivo desde que soy así, mira, así de chiquita. No sé si la cámara me está tomando en este momento. No, no la tomo y así viene. Más o menos donde tengo los tobillos. Bueno, y te cuento que observo tanto a los colectiveros que me hice una tipología exclusiva. ¿Una qué? Tipología. Muy bien. Aprendí hoy esa palabra. Iba a preguntar eso, perfecto. Bueno, entonces te cuento. De tanto observar, te tiro esta tipología. A ver si vos te ves identificado y vos ya sabes cómo agarrar al colectivero, ¿viste? ¿Agarrar al colectivero? Claro, ¿hay que agarrarlo? Sabes que es el tipo 1, entonces si no le hablo. A este no le hablo. ¿Colectivero del tipo 1, del tipo 2? Tipo 2, tipo 3. Bueno, vamos con el tipo 1. Y el tipo na también, pero este es otro. Tipo 1 es el que se cree que el colectivo es una casa rodante, ¿viste? Vos subís y te dice, al fondo hay lugar, al lugar. Siga, siga, un pasito perfecto. A ver, amigo, no hay lugar, chicos. No está. Está chequeado que no hay lugar. Hoy con la lluvia me pasó uno que clavó un pasito más. Claro, un pasito. ¿A dónde? ¿Dónde? No hay lugar, chicos. Es así. Bueno, chicos, a este colectivero. Tenemos que entrar todos. Claro, no, pero no hay lugar. Él se cree que vive en una mansión de 5 pisos. O sea, él sigue, dale, hay lugar. No, es de 5 pesos. Claro, no. Bueno, vamos con el tipo número 2. Este me encanta. El vigilante, es mi preferido. El que vos le decís 3.50. ¿A dónde vas? ¡Me pone loco! ¡Para! Ese me pone loco. ¿Qué le cuida la plata a quién? ¿Al jefe? Exactamente. Hay un detalle no menor. Qué vigilante, bien. ¿De cuándo, Maite, sacás un boleto de 3.50? Todos los días, chicos. Hay que economizar un poquito. Pero si el mínimo es de 6. Bueno, pero te digo un ejemplo. Se entendió el concepto. Un ejemplo. Vos le decís 3.50 y dices, ¿a dónde vas? Cabildo juramento. No, eso no es tres. ¡Pará! O voy al mismo lugar del colectivero que me tomé, del colectivo que me tomé la noche anterior, el colectivo me dijo, son 6, maestro. Entonces, pónganse de acuerdo, te viejo. Te pone el precio por la cara, viejo. Ojo con ese, porque vos le tirás mal el número. El tipo es capaz de frenarse y va personalmente, te dice, vos te tenías que bajar acá, muchacho. Muy botón. Así que ojo. No te bajes. Medio como que te relojé. Ahí le bajan el sueldo. Sí, no sé. Colectivero funciona. Tipo 2, lo tachamos. Tipo 2, no. Nefasto. Viene el tipo 3, me encanta. Es el tipo 3, pasión de sábado. ¡Ay, sí! Luces de neón, son las 7 de la mañana, las 3 de la tarde, las 8 de la noche, no importa. Leo Mattioli, pero que la rompe. Sí. Ositos de peluche estoy por todo el colectivo. Estoy fumando sin control. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? La palanca de cambio. Lo tiene de color rosado. Sí, encima, ¿viste? Y ya le haces un palo, un pasito, ¿viste? Tírate un té. Es un boliche andante. Me encanta el tipo 3. Me encanta, chicos. Bien. Es buenísimo. ¿Lo conocen? Sí. Claro. Bueno, es re simpático. El tipo 4 ya es una especie en extinción. Hay muy pocos. Es el buena onda. El que no me preguntes cómo vos te subís al colectivo, te dice, hola, ¿cómo andás? Buen día. Sí, salud. ¿Sabés quién soy? Me reconociste. Cuatro caras bonitas. No, o sea, es rarísimo, ¿viste? Como en general los colectivos no te tiran ni un hola. Así que ese buena onda. Igual para el pasajero a veces también debe romper el hielo. A veces el pasajero tampoco dice, soy 50. Hola, no, buen yo día. Lo saludo. Exactamente. Y a veces la mujer es más propensa que la saluden que un hombre siendo. Sí. Discúlpame, yo un día subí con masitas y un champán.
al bondi. Y él dice, obviamente se quería sumar a la fiesta. Me dice, ¿qué es para mí? ¿Me vas a dejar algo? No, flaco, pará. Acabo de pegar un canje. ¿Qué querés? Yo tampoco tengo la matita. Bueno, el tipo 4, el 5. El 5 me encanta. A ver si escuchan esta. A ver. El que te hace código Morse. Se cruza con otro colectivero y empiezan pipi, se empiezan a chiflar, se tiran unos códigos que vos no entendés, pero ellos se entienden, no me preguntes cómo se entienden, se están contando todo el plan del fin de semana, que hacen, no me sale, no puedo. Dos bocinazos y le dice, me estoy cagando. Bocinazo, lucecita. Es un código paralelo al código que hablamos nosotros, un lenguaje especial. Ellos están contando todos los planes que hicieron el fin de semana, te lo juro. Es muy raro, chicos. No sé si lo vieron alguna Tengo vez. Tengo dos bonus tracks, pero mala, son muy mala onda. ¿Cuál? ¿Ya terminó o no? No, uno más. Uno más, que es el, por ahí, el que hay que eliminar, chicos, por favor. Ah, bueno, está bien. ¿En serio? ¿Cuál? El Garca. Sí. El que vos, el que vos estás así, transpiraste todo. Y el tipo te cierra la puertita y te hace... O estás parado a 10 metros de la parada estás. Y te dice... Pero además... ¡Abrime la puerta! Y te quiero decir algo que chequeé. Te rompo todo, abrime la puerta, rompo todo. No rompa nada. Te voy a decir algo. El tipo 6, que es el Garca, 8 de cada 10 usan anteojos de sol. Está chequeado. Te miran, pero no te das cuenta, claro. Parece que cuando llueve y hace frío te lo hacen con más placer. Dicen, no, mami. Y vos estás ahí, que nadie te abraza ni nada. De casualidad tenés la sube cargada, en menos 20. No, pero además acaba de pasar un semáforo en rojo, ¿lo viste? Sí. En la parada, pero estás a 10 metros. Y no te mira. ¡Ah, mírame, mírame! Lo mejor es cuando le agarra el semáforo y vos vas tipo valiente y decís, mira, estoy acá. Y te dice, no, no, porque no es la parada. Sí. Bueno. Che, ojo que las amicas doy medio, ¿no? Como, sí. ¿O no? Está de percho. Este es... Mi lado de la campana. Después está el... ¿Puedo agregar una tipología? Ay, sí, por favor, me interesa está mucho. Está el que tiene poca sensibilidad en los pies. No, te lleva... Qué te lleva tipo... Pará, más es una coctelera. Como que te lleva, frenás, arrancás. Venís como a pero no se aprobó. Aparte va a arrancar y frena el toque. Pero para esto... No, ese es meteoro. Esa es la excusa que vos tenés cuando vas con tu novia en el bondi. No, tiene que laburar el tema del freno y el acelerador. Encima ni es automático. Bueno, si les parece, vamos a escuchar el otro lado de la bell, de la campana. De la bell. A mí, o sea, este es mi lado. O de campan. De bondi. Es el lado del colectivero. A ver, vamos a ver qué dice. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se... Buenas, yo soy Arturo, chofer de la línea 39 de hace 22 años. En este momento le paso a contar algunas anécdotas que suceden en el colectivo. Bueno, sucede de que de golpe suben cierta cantidad de pasajeros, 3, 4, 5 pasajeros. Y hay uno que empieza, después de usted, no, pase usted, no, después de usted. Ese no tiene saldo. Y está haciendo todo un asting. Entonces, cuando llega la máquina, hace pip, no tiene saldo. Y el otro que no quiere pagar. Deja pasar a todo, se mezcla entre la gente. Y vos lo ves, porque en la parada, cuando vos llegas a la parada, hay 4 personas. Pagan 3. Te falta uno, o sea, es matemático. Con las embarazadas es automático. Lo ven venir y se desmayan todo. El que no está dormido, está con los Walkman, que están todo mosca. Y yo lo que suelo hacer es poner el freno de mano y decirle, bueno, señora, si nadie le da el asiento, yo le cedo el mío. Hay muchos fantasmas, porque vos no sabés de dónde están parados. Andan dando vueltas por la calle y el primer colectivo que frena, sube. Después tenés... pasajero todos los días, buen día, qué tal chofer, qué tigre otro, no, eso no tenés ningún tipo de problema. Y el paracaidista que ve que hay un colectivo que pasa y se sube y te discute por dónde vas. Vos decís, ¿me dejan tal calle? Y vos le decís, no, tiene que tomar la vereda de enfrente. No, para mí me dijeron que usted me lleva. Bueno, decile que él te dijo que te lleve él. Yo voy al revés. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Muy bien. Me mata, me enamoré de Arturo.
Arturo, me enamoré porque Arturo, además es de la 39, que es de la mía. Sí, ¿eh? Sí, sí. Arturo siempre me deja el lugarcito ahí, por eso yo siempre viajo con él. Escúcheme una cosa. Siempre me guarda el lugar. Le quiero decir a Arturo que el que te dice mucho, pues es un artilugio muy usado. Dice, vas para tal lado y en eso uno sabe que no, pero vas ganando un par de cuadras, ¿me entendés? Vas ganando, vas ganando, vas ganando y así llegas gratis a este. Otra muy linda. ¡Pagate un boleto! Otra muy linda, le digo, de los pasajeros, la hacía un amigo mío que ya tenía como 16 años. Se ponía el guardapolvos anudado, pues ya no entraba, sí, porque era de séptimo grado, la campera arriba y medio estudiantil. Bárbaro. Un abrazo, Chuar. No, no, una cosa no eras vos, ¿no? No, una paparruchada. No se puede. Vos sabés que el asiento en colectivo cotiza en bolsa. Cotiza en bolsa, te digo en serio. Al nivel, vos no sabés las locuras que llegan a hacer las personas por conseguir un asiento. Mirá lo que me cuenta Arthur. Mirá. Ah. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Y me ha pasado en otros colectivos que tienen asiento adelante llegarse a pelear quién tenía más cicatriz y operación. Que yo estoy operado el apéndice, que estoy operado una hernia, que tengo las varices. Todas se peleaban por el asiento de adelante. Yo no sé ya cómo tenés que actuar. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Muy bien, un abrazo, es un Arturo. Divino. Sí, buena onda, realmente un amor, buena onda. Un amor. Excelente. Muy buena onda, Arturo. Y aparte, bueno, te voy a decir que la línea 39 es una de las pocas que tiene todas las unidades con aire acondicionado, viejo. Y eso es para aplaudir, que la demás se la vayan copiando. Le van a cobrar igual. O sea, déjete al centro. ¿Así? Déjete al centro porque Arturo le va a decir pague. No, subieron no, no, subieron no, cuatro y, ahí, y pagaron tres. Y la que nos pagó, ¿sabe quién es Arturo? Cata. No, no, Arturo, dame un asiento al menos. Bueno, escúcheme, sí. ¿Quiere escuchar sobre sí, cuestiones tecnológicas? Sí, porque sabes bueno, que... Cambie de ca... No, no cambie. No, no cambie de ca... ¿Sabés lo que es esto? Sí. Un teléfono. Y ahora resulta que explotan, ¿sabés? ¿Y sabés quién es el único que tiene la solución? A él vos? Explotan porque está sucio, me parece. No. Explota el teléfono porque recibe llamaditos de... Durante el aire, no sé, eso también. Pero no, no, no lo mandemos así tan a la parrilla porque me dice que tiene una solución para los que sí están explotando literalmente. A ver, Candal. No se puede hacer más. Una lento. Solución, como decir una solución... Ah, ¿tampoco? No sé si tengo, pero la realidad es que Samsung, esta empresa gigante surcoreana, ha retirado al Samsung Galaxy Note 7 del mercado por completo. ¿Por qué? Porque explotan. ¿Qué es lo que explota del celular? La batería. ¿Y por qué explota la batería? Parece ser que el diseño del celular presiona la batería y esto hace que el positivo y el negativo de la batería se junten, se sobrecaliente la batería y se prendan fuego y exploten los celulares. Un aplauso a la gente de control de calidad, es unos genios realmente. Genio. Hace más o menos, todo despedido. Más o menos sí, un mes se empezaron a descubrir los primeros casos. Reportaron 35 celulares que habían tenido así unas cuestiones de siniestros. Y Samsung retira del mercado 2.500 millones de aparatos. Pará, pero Candal, por esta cuestión hay gente que pudo haber resultado herida también. Obviamente. O sea, por quemaduras. Por suerte no sucedió, pero... Samsung intenta otra maniobra de decir, bueno, vamos con estos que las baterías son más seguras y tampoco hubo caso. No, como Luis. Podemos ver unas explosiones ahora que capturaron imágenes de cámaras de seguridad, perdón. Eso es en un local. Le explota la cartera a la señora que estaba comprando. No es ISIS eso, ¿no? No es ISIS. No. Eso es tremendo. Y la mujer tratando de agarrarla. No, yo te digo, en Estados Unidos por eso te mandan, pero ¿sabes qué? Ahí estás, en una empresa de comidas rápidas, mirá, mirá la vendedora, con los guantes para no quemarse. Increíble. Bueno, así se fueron dando alrededor del mundo, explotaron celulares en aviones, obviamente... Bueno, en aviones están prohibidos, en los aviones prohibieron otro día el uso de celular. Este modelo no lo podés subir. Sí. De hecho, Samsung instaló en los aeropuertos locales para hacer el cambio del celular. Divino. Sí. También, digamos, lo más grave que pasó... ¿Cuánto sale este teléfono? ¿Te gastaste? Debe estar rondando los $700, más o menos. Tranqui. ¿What? Otra cosa que pasó es que, si imagínate vos, estacionás en la puerta de tu casa, vas a buscar algo, dejaste el celu cargando en el auto. Olvídate. No mirá por la auto. Ventana y está saliendo humo. Es un coche bomba eso. Mirá esta noticia. Mirá esta noticia porque al pibe, en Florida... Estados Unidos se le prendió fuego la camioneta. Claro, chicos, coche bomba, chicos. ¿Te imaginas con el equipo GLC? Tremendo, lo dejó cargando. Yo te digo, está bueno para dejar a la suegra, decir, ya vengo, la dejás en el auto y dejás el celo.
En media hora vengo. Y la dejás al sol a la suegra, un rato. Es tremendo. Hay que avisar que... No sabía nada. Hay que avisar que ya hubo casos no similares, pero sí de electrocutados mientras, por ejemplo, con iPhone, hubo gente que se electrocutó y falleció por hablar con el celular enchufado. Así que eso... Atención, no hablen con el celular enchufado. Wow. Seguimos con no el Samsung. No puedo creer. 17 millones de dólares fue la pérdida de control de calidad, digamos, todo en la checa, que tuvo Samsung a raíz de esto. Bien. Y si vos tenés algún celular en el país, digamos, o sea, todavía no se vende acá, pero sí lo pudiste haber comprado afuera y lo trajiste, a vos te lo cambian por este teléfono que tengo en el bolsillo. Acá la... ¡Para! Me hubiera encantado que te hubiera explotado también. Este es el S7 Edge. O sea, si vos tenés el Galaxy Note que explota, vas a Samsung y le decís, che, tengo este que explota. Y te dan uno de estos. Que es un celular de altísima gama. Increíble. Escúcheme, S7 no explota, ¿no? No, este no explota. Esperemos que yo mientras siga parado acá, no pasa nada. Si ven que sale humo por acá atrás, escúcheme una cosa. Está mal el modelo. Escúcheme una cosa. Ese usted lo tiene acá, te lo cambia Samsung, te lo cambia acá en la Argentina. Te lo cambia acá en el país. Muy bien. En el país. Muy bien, chico. Básicamente se tuvieron que bajar los lienzos. Igualmente, el celular creo que dice hecho en Argentina, atrás, te dice todo, está ensamblado acá. ¿Y te cubre la camioneta si te la...? No, la camioneta no creo que te la cubra. Ay, yo quería prender fuego el auto para que se lo cambie por un Audi. ¡Pará! Atención, atención, porque hay un protocolo de devolución de este celular. Bien. Samsung presenta una caja que tiene unos guantes de látex, que para explosiones no sirven para nada. Pero bueno, por lo menos te dan unos guantes para manipular el aparato. Lo metes en una bolsita, que lo metes en una caja, que esa caja va dentro de una caja contra incendios. No, y no este es creer, el protocolo que Samsung instauró de verdad. ¿Cómo no fundió la empresa? Me vuelvo loco. La caja esa es la que se manipula y es antiincendios y puede viajar en avión sin problemas. Es tremendo. Pero hay que cambiarlo ya, es una bomba de tiempo eso. Así que si tenés un celular de este modelo en tu casa, devolvelo ya, no lo enchufes, no hagas nada, porque es un peligro. No, para abrir la caja después cuando lo compras tenés que llamar al grupo Halcón, más o menos. Sí, ¿no? La verdad que sí. Obviamente. Expertos en explosivos. Obviamente, usted suca que está tan gracioso, estallaron los memes en internet. Vamos a ver algunos memes que salieron a raíz ¡No! Claro. Hola, vengo a cambiar mi Galaxy Note 7. Muy dos bien, caras. Muy bien. A ver, tenemos uno más. Muy ocurrente. Ahí está, Freddy Krueger. Freddy Krueger usaba este celular. Ahí tenemos el antes y el después. Excelente. Hermoso, Freddy. Muy bien. Y vos sabés que igualmente te lo cambian por uno que es sumergible, ¿o no, Carla? Ahí tenés, el Talibán. ¡Talibán! Bueno, los dos son sumergibles, solo que uno explota abajo del agua y el otro no. Pero pará, no solo a los memes llegó este celular, también llegó un videojuego. El Grand Theft Auto, el GTA, histórico videojuego de una persona que va corriendo y va robando y va haciendo explotar. Chicos, ¿pueden despertar gente? A Mariana que se está durmiendo. También. Sí. Vas a la fábrica de armas y en vez de una granada, mirá, puede te podés comprar más el Galaxy Note. A ver, ¿no? A ver. Mirá, es un programador que lo cambió. Entrás en una modalidad muy distinta. Bueno. Muy bueno. En vez, elegís armas, no, dame el celular. A ver, ahí está. Ahí está. Ese. Dame ese que explota lindo. Muy bien. ¿Y qué ahí? ¿Se lo regalás a alguien? ¿Lo pones en el auto? Perfecto, excelente. ¿Estás loco vos? Pero bueno, nosotros también tenemos nuestro propio celular. ¿Otra vez te copiaron? Chicos, vamos al estudio ya mismo, yo me voy. En cuatro caras bonitas. Está chequeado esto. Producción tiene por acá atrás, me parece. A ver, vamos a... ¿Lo tienen o no lo tienen? Ay, yo me muero. ¿Lo tienen o no lo tienen? Chicos, los guantes, manejalo con guantes. Pero no, en serio. Después de ver cómo fue el casting para este programa, yo puedo esperar cualquier cosa. Pará. Chicos, pará, ¿qué hace? No, más trucho. Qué explosión triste, ¿no? Bueno, escúchame. Un toque triste la explosión, pero hogar polvo. Escúchame, mantén la pausa, por favor. Sacad de acá. Lo que dice. Cuidado, cuidado, chicos, bueno. Perdón. Chicos, ya está el profe, perdón. Ya estábamos preparados. Perdón, no lo veo al profe, chicos, perdón.
un desastre, ya arrancamos mal. Profe, ¿cómo le va? Bien, ¿entró? Bien. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Cata, chicos, profe. Hola, Cata, llegó tarde, chicos. Yo ya estaba entrenando afuera del camarín. Bueno. Entonces, para entrar en calor. La pregunta es, ¿cuándo les encanta entrenar a esta hora? Tener que cambiarse corriendo. Me imaginé. Un montón. Bueno, hoy les traje un temazo. Ay, mira, canta. Muy bien, hasta los cordones. Es un divino. Pará, podemos aplaudir a Germán Labrora. Después se rompen los dientes en vivo. Y aplaudan después. Que me venga a hacer gimnasia, pero... Apláudame después si les gusta. Bueno, no, lo traigo ahora, pues después no lo vamos a aplaudir, claramente. Ahí es. Este es un tema lindo. Sí. Se viene el verano y vamos a hablar de glúteos. Ah, me interesa el tema. Porque yo les digo, está costando dormir y creo que son los glúteos lo que me preocupa. Ahí está. Pero si yo les digo glúteos, sí. ¿Qué playa les viene a la cabeza? ¿Cómo? ¿Playa? Sí, playa. ¿Qué playa les viene a la cabeza? Playa del Carmen. Brasil, chico, ¿en dónde están los mejores glúteos? Bueno, Brasil. Bien. Copacabana, Río Janeiro. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la teoría de los glúteos cariocas o bundas cariocas. Sí. Yo tengo una teoría que, para hablar de hipertrofia muscular, de crecimiento muscular, yo imagino a esa brasilera subiendo al morro después de un día de playa y haciendo un tremendo esfuerzo con las piernas, extender la cadera, esto es flexionar la cadera, ¿sí? ¿Sí? Y esto es extender la cadera, no sé si la cámara me toma, flexión y extensión, que es lo que hacemos cuando subimos a un morro, una escalera. Y yo creo que ese trabajo por el tipo de dinámica nos lleva a la brasilera a la hipertrofia muscular. En el gimnasio nosotros podemos hacer estocadas o subidas al banco, y cuando uno quiere desarrollar músculo, lo que intenta hacer desde lo fisiológico, o sea, obviamente que, a ver, uno no mira un libro de fisiología y dice voy por acá, pero el entrenador sabe, intenta que ese músculo que está trabajando se cargue de ácido láctico. ¿Habrán escuchado alguna vez del ácido láctico? Claro, que produce el calambre. Algunos hablan bien, otros mal. Cuando uno hace una actividad a alta intensidad y de relativamente corta duración, 30 segundos, un minuto, el músculo se llena de ácido láctico. El músculo también se llena de agua, porque si no se empieza a hacer como muy denso y es como que se hincha el músculo, y al ponerse en peligro la pared, digamos, de la fibra muscular, el cuerpo dice, tengo que generar una estructura más grande. Entonces eso es más o menos la base, no se duerman, pero eso es la base de la fisiología de la hipertrofia muscular. No, igual bueno, fue más dinámico que la columna de Candal. Bueno, me alegro. No, la vi, estuvo muy bien, Candal. Los chicos estuvieron muy bien, ¿no? Sí, impresionante. Sí. Bueno, así que por ahí pasa la hipertrofia. Hablamos de glúteos, pero podemos hablar de brazos, de escúcheme, en mi caso que yo vine sin glúteos, digamos, sí. Al mundo. Al mundo. Que yo es una cosa que... Ay, es verdad que... Es una tristeza, le digo, pasmosa. ¿Qué hago? ¿Se puede? ¿Esto se mejora también? Así, yo los perdí jugando al truco, los glúteos. Yo estoy más o menos en la misma situación que perfecto, usted. Perfecto. Pero bueno, se puede mejorar. Para, ¿y la que tiene demasiados? La que tiene demasiado glúteo, y bueno, se la tiene que bancar. O sea, contra la genética no podemos hacer mucho. Lo endurecé y parece que tuvieras que sacar dos veces la tarjeta SUBE para dos asientos. bueno, está bien. Pobre mujer, va a tener que pagar doble. Pero bueno, no hay mucho que hacer contra la genética. Y no hagamos nada entonces. No, todos podemos. Vamos a salvar de la esquina. Hay que salir de la zona de confort. No, quiero confort. Bueno, no quiero salir de la zona de confort. Se acabó. Salgamos de la zona de confort rápidamente. Hoy les traje como ejercicio las estocadas. O sea, quiero que trabajemos glúteos, isquiotibiales. Así que, ¿alguno tiene idea de cómo se hace una estocada? Sí, ahora obvio, sí. Ahí está. Algo así. Ahí la tengo a Maite, que está como mejor orientada. Yo le voy a pedir a Maite que me acompañe. Maite, por favor, acá. Tomá esta colchoneta. La mejor vamos de la vida. Los dos lo mismo, mirá. Dale. Ponete acá, vamos a hacer una estocada. Dale. ¿Sí? Bueno, quedamos enfrentados. Y lo que vamos a hacer es la pelvis. Me cambio. Bueno, dale, ahí está. La pelvis la vamos a llevar bien abajo y bien adelante. Cuidado, no te caigas, por favor. Estamos trabajando el equilibrio también. Arrancamos con ejercicios de flexibilidad dinámica. Ahora van a pasar ustedes a hacerlo, pero estamos bien así. Quiero que la pelvis... Mira, el pie lleva un poquito más adelante. Sí, sí. Y la pelvis la vamos a llevar bien abajo y bien adelante. La idea es que de la pierna que está atrás, estiremos los flexores de la cadera. Estiramientos dinámicos, un cachitito y listo, aflojamos. Ahora tiene que subir. No, y ahora lo que vamos a hacer es con el codo del brazo izquierdo, en este caso, vamos a tratar de tocar el tobillo. Es difícil. ¿Cuál es el tobillo? Tirar el pie un poquitito más atrás. No, ¿cómo el tobillo? ¿Cuál es? Por favor. Acá está el tobillo. Mira, lleva el pie un poquito más para atrás.
Se va el pie un poquito más para atrás. Dale, Maite, ponele ganas, chicos. Y ahí lo que está estirando. Ponele bien, Maite. Ahí están estirando los glúteos de Maite. Se cae, arriba. Muchas gracias. Bueno, esos son estiramientos como para arrancar. Sí. No, arriba. Es nada más que como para aflojar. Vamos a hacerlo en la otra pierna, porque si no nos vamos a quedar ahí. De un lado bien estirado y del otro no. Entonces, la pelvis bien adelante y bien abajo. Eso, flexores de cadera. Y ahora con el codo vamos a buscar ahí abajo. Y vamos a tirar los glúteos de la pierna al revés. Y esta el otro brazo, bien que esté ahí. El otro brazo, este. Chicos, y ahí estiramos glúteos. ¿Tiran los glúteos de la pierna derecha? Obvio. Muy bien, arriba entonces. Bueno. ¿Cuánto tiempo hay que los hacer otros esto, tres van a trabajar ahora, ¿sí? Maite, podés descansar. Ah, ¿listo? ¿Ya está? Vamos a mostrar la técnica perfecta de una estocada, ¿sí? Bueno. Y cuando enseño estocadas, prefiero empezar con una estocada hacia atrás. Ahora le voy a explicar por qué. Cata, por favor, ahí acompáñame en esta oportunidad. Los chicos pueden hacer por ahí, no sé. Me va a costar encontrar los tobillos tanto como Azúcar sus glúteos. No, bueno, no, están perfectos esos tobillos. No se queje más, por favor. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Buena postura, como dijimos que era, sacando pecho, metiendo el ombligo, trabando cola, mirando para adelante, y ahí lo que vamos a hacer es un paso hacia atrás bien largo y apoyamos la rodilla. Guarda. Ahí toma equilibrio, bien. Yo quiero. Y ahora vuelvo. ¿Y ahora? Ahí está el trabajo. Ahí trabajan los glúteos y los isquiotibiales. Vamos con otra pierna. Te está mirando como que no hay dolor, y si no hay dolor, para mí no hay trabajo. Me parece que este cuerpo viene laburando. ¿Le podamos dar un poco de ritmo? A ver, vamos a hacer. ¿Para qué hablas? Un disquito de 10. Eso. Buen día, ahí María. Ahí va, María. Vamos, Cata, vamos. ¿Para bien. Qué hablas? Vamos, excelente. Excelente. No, que siga. Que siga, no, pará. Ya vamos a cerrar con un lindo trabajito. Quiero ver a los chicos, por favor. ¿La misma? Claro. El pantalón este, me parece, no sería exactamente en la calle, chicos. La campera de azúcar es necesaria. Le tengo miedo, es que abajo estoy... ¿Qué equipo? Escúchame. Muy bien. Le tengo miedo al lompa, porque... No, por favor. Se escucha un crack. Sube el rating. ¿Vamos? Sí, vamos. Bien, queda como Lenny Kravitz. Sí. Bueno, vamos, un pasito largo hacia atrás. Para que lo levanta un toque. Por ahí, ahí está. Un paso largo, excelente las medias. Excelente. Arriba. Ahí va. Muy bien, para arriba. Las medias cuentan también. Vamos, vamos a darle ritmo. Excelente. Ah, voy para... Dale. La técnica sale perfecta. Va. Estamos cuidando la rodilla, muy bien, dale, ritmo, mirando para adelante, saco pecho, meto el ombligo. Esto es una gilada. Muy bien, es una gilada. Bueno. Pero se le mueve la rodilla, profe, se le mueve. Bueno, en 10 minutos no podemos hacer magia, escuchame, hago lo que puedo. ¡Mamá! Bueno, excelente, muy bien. Muy bien. Impresionante, señor conductor. Chao, chicos, nos vemos. Mano, impresionante. Bueno, esas son las estocadas. Hoy tenemos un menú y con ese menú... ¿Un menú salado? Porque el negro me queda bien, chicos, las chicas piden que te abras la campera. No, pero el negro me favorece, chicas. Las estoy cuidando. Dejémoslo ahí. Sí. Bueno, el menú del día se lo voy a mostrar. Ah, y vamos a cerrar, creo que, el programa con esto. A mí me gustaría, ¿va? Tenemos unas imágenes de unos glúteos un poco raros ahí en pantalla. Bueno, menú Míticas Fitness, esa es mi página, así que me buscan en Facebook, Twitter, míticasfitness.com. Exacto. Y acá lo que pusimos es estiramientos dinámicos, que es lo que hicimos con Maite, ¿sí? Siempre hay un poquito de rigidez en el cuerpo. De hecho, si uno estaría todo el día sentado, nos empezamos a momificar. Hay que tratar de... los músculos están recubiertos por un tejido conectivo y eso hay que tratar de descomprimir constantemente. Por eso la idea de los estiramientos dinámicos. Después pasamos un trabajito de fuerza-resistencia, que es el que vamos a ver ahora, después de haber visto la técnica de las estocadas. Estocadas y puentes, ¿sí? Los puentes los hicimos la vez pasada, mano, vos te salieron impecables, así que los vas a mostrar y esa es la combinación que vamos a hacer. Eso. Oh. Excelente. Los pueden patear. Dale. Se pueden sentar las dos chicas arriba. Excelente. Muy bien. Impecable. Y esto trabaja, por supuesto, abdominales. Bueno, arriba. Bueno, ¿están preparados para hacer esto? ¿No se puede sentar Héctor ahí? ¿Ahora? Sí, yo diría que sí. ¿Todo eso? O lo hacemos en el próximo bloque, cuando ustedes quieran. ¿Nos vamos así? ¿Lo hacemos ahora? Bueno, busquen un lugar, vamos. Vamos a combinar las estocadas con los puentes, ¿sí? Dale. Los puentes, ¿estamos todos los puentes? Yo no sé cómo son los puentes, chicos. Bueno, a ver, probá, por favor. Apoyo los antebrazos. Él no vino la clase anterior, profe. Se perdió la clase anterior. Apoyo los antebrazos. Está perfecto ese puente, muy bien. A ver, Cata, sentate arriba, por favor. No, chicos, no. Impresionante, se siente. No, no, no.
Sí, ¿se siente el trabajito en los abdominales? Sí, se siente acá. Bien, bien, arriba, arriba. Bueno, vamos a hacer. Muy bueno, chicos. 10 estocadas y 20 segundos de puente. Lo vamos a combinar. ¿Sí? Dale. Y yo lo voy a retar un poquito, a ver si pierden la técnica. ¿Puede ser para adelante? Bueno, las estocadas para atrás salen más fácil. Si vos te salen mejor para adelante, vamos para adelante. Para atrás. No te vas a hacer distinto, Manu. No te vas a hacer distinto. Organícense. ¿Listo? ¿Estamos? Vamos. ¿Para dónde arrancamos ahora? Para atrás. Con las 10 estocadas. Para atrás, más fácil. ¿Cómo 10? Ahí está. Una, vamos, vamos, vamos. 5 por pierna, ¿verdad? Perfecto. 5 por pierna. ¿Cómo suban las matemáticas, Manu? Muy bien. Ahora, el que termina primero se tira de cabeza al piso a hacer los puentes, ¿eh? ¿Cuántas contaste? Cuatro. ¿Contá? Por favor, la mirada hacia adelante, saco pecho, meto el ombligo. Ahí está, ahí está. Vamos, al piso. Ya tenemos 2 en el piso. 3, 4, muy bien. Yo les cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 20 segundos. Van 15. No, no gire, por favor. Van 15. 3, 2, 1, arriba. Arriba. Y vamos a hacer una serie más porque el público está muy entretenido con esto. El público se renueva. Una más. Así. Vamos. Muy bien. La rodilla bien cerca del piso. Maite, el paso un poquito más largo. Muy bien. Para atrás. Vamos a evitar dolores de rodillas. Vamos. Ahí está. Van para adelante. Van para adelante. Los chicos van para adelante. Sí, Haceme la prueba del dedo en el glúteo. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señora? Sí, la... Es muy fuerte. Pero la prueba del dedo en el glúteo. ¿Es afuera o adentro? Yo no entendí. A ver, ¿dónde la prueba? ¿Lo hacemos en cámara o fuera de cámara? Esa es la de López Rossetti, en medio del año. No, porque si haces acá el abdomen no se hunde, en el glúteo tampoco. ¿Probamos? Sí, mirá. ¿Probamos? No voy a ir en cana. Uy, chicos, tengo miedo. Sí, bueno. Único que pará, pero sin guantes, ¿cierto? Sin guantes. Bueno, agárralo. Yo creo que voy preso después de esto, vamos a ver. Dale. Impresionante, ¿eh? Lo duro que está eso. Es una piedra, impresionante. Ya, toca vos. Una piedra. No, bueno. ¿Eh? Yo... ¿Puedo probar con el mío? No, guarda, ¿eh? Con este lo voy a hacer, con este, a ver. Ahí está. No, se le pierde la mano ahí. No, agente, agente. Falta trabajo. No están en el mismo nivel. Yo entré acá con el título de personal trainer científico, creo que se me cayó el científico con esto. Pero bueno, sigamos adelante. ¿Se queda para la despedida? Sí, por favor. Que se quede. Voy a entrenar con ustedes. Sí, bueno, gracias, profe. Quedamos con el profe haciendo un poco de gimnasia, estos muertos, que no pueden más, que están rotos, que no sirven para nada. Mientras yo descanso, tomo alguna cosita y vamos a una pausa y seguimos con mucha más gimnasia. Muy bien. Doble todo. Chicos, mientras vamos enojando, porque Cata quiere que todos hagan la prueba del dedo. No, no una fila. Eso, sí, pero... todos, porque Cata está tan dura que quiere que... Por acá, chicos, todos por acá. Todos con el dedito, chicos. Ahí está. Vamos, van pasando. No, vengan. Van pasando. Yo lo voy a organizar. Muy bien, sí. Paren un poco. Ahora son todos silvanos, paren. No, dale, la prueba del dedo. Vamos, ahora sí. Paren, escúcheme. Impresionante. Solamente sí, la yo me pongo otra vez. Vamos. Tiro al corte, no. Ya termina el programa. Esto ha sido 4 carabolitas. Por favor, llévenselo rápido. Así zafo de todo esto. Le agradecemos a Germán. Ahora se anota. Vamos, ya uno. Hola, Héctor Casín. Más que glúteo para ese pernil. Dale. Nos encontramos mañana en 4 carabolitas. Dale. Va, dale. Tanto que pedía, vamos. Ahí va. Dale. Pasa con él. Vamos. Ahí, ya, pasa esto. Héctor. Pasa esto.